Shalom, shalom a todos los hermanos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Este es tu hermano Ned Griffith de aquí de Panamá y es un placer estar con ustedes una vez más en este, en nuestro espacio de Discipulado 101. Y vamos a comenzar con la primera parte de la última clase de este Discipulado 101 básico que se llama. Mayordomía y reciprocidad bíblica financiera. Esta es la primera parte de cuatro partes que tiene esta clase y es la más larga porque es necesario explicar mucho del contexto de um, lo que viene siendo el diezmo, mayordomía, eh, cómo se manejaba esto en el antiguo Medio Oriente, cómo se manejaba cuando había templo, las palabras de Yeshua con respecto al diezmo. Eh, Qué nos puede decir, cómo podemos interpretar las palabras de Yeshua juntamente con eh, parte de lo que la Torá oral menciona, etcétera, ¿Ok? Y, y va, va, va a ser una clase sumamente interesante, sumamente básica esta primera parte de estas cuatro partes. Vamos a estar viendo también sobre el medio shekel en la segunda o tercera clase, si no me equivoco. Pero acompáñame. Okay. acompáñame, saca tus apuntes eh, y estamos ya en la recta final de lo que viene siendo este discipulado 101 de Catedral de la Fe. Ok, así que vamos a comenzar con nuestra primera clase de mayordomía y reciprocidad bíblica financiera. Ok, claro, para nosotros entender esto es importante que nosotros entendamos. El contexto de antiguo Medio Oriente, como la gente antes veía el diezmo, o se había diezmo antes de que eh, fuese ordenado a Moisés, etcétera, ok. Y es importante que podamos estudiar que los impuestos se remontan miles de años atrás, ok. Aunque estamos más familiarizados con los impuestos del gobierno. Por ejemplo, aquí en Panamá y creo que en todos lados realmente uno debe pagar impuestos, los taxes. En la antigüedad, el impuesto del rey, eh, otro impuesto antiguo era lo que era el impuesto del templo. ¿okay? Así que en la antigüedad, eh, lo que tú y yo conocemos como impuesto del gobierno, antes era el impuesto del rey. Y otro impuesto era el impuesto del templo. ¿okay? En hebreo, el impuesto se llama. Eh, Maaser, ¿ok? Maaser. Y en Acadio, aquí dice Maaser, solo que está como que al revés. En Acadio es Ru, es decir tú, y en Ugarítico, Masartú. Ma o ma sea, ma tú Ves que el, el Ugarítico y el Hebreo, pues tienen como que la misma raíz gramatical. Todos estos términos provienen de alguna forma de la raíz esta letra es la AIN, la SHIN y la RESH, que significa 10, ¿ok? Ya que el requisito era mar y la antigua palabra en español para décimo, uno de los productos ganancias para apoyar el templo. Es decir, que tú de todo lo que ganabas, de tu 100%, entonces tú agarrabas el 10% y del 10% le dabas al templo o tributo a tu rey, ¿ok? Esto era algo... Muy, muy, muy básico y fundamental en lo que viene siendo el contexto del Antiguo Medio Oriente. Tengo este artículo eh, que se llama Tithing in Ugarit and the Pentateuch Possible Implications for Africa, que es un artículo que nos habla sobre cómo era el diezmo en, en, Ugarit, en Ugarit, eh, Ugarit, okay? Ugarit y cómo su relación con la Torá o el Pentateuco tiene implicaciones en el Antiguo África. Eh, okay? Es interesante porque este artículo nos dice que en Ugarit, Ugarit era un lugar eh, allá en, en el antiguo Medio Oriente, dice que el diezmo, okay, the tithe, el diezmo, eh, era visto como el pueblo dando okay, a lo que viene siendo la deidad o al tributo del rey. No era que, el, que las personas individualmente daban, sino el pueblo como. Unido, el pueblo unido le daba pues, al rey y, y nunca se menciona a individuos ¿okay? eh, dando diezmo, sino toda la comunidad como una unidad dando <coughs> perdón el diezmo. Ok, esto es muy importante porque lo, luego nosotros vamos a ver y lo voy a explicar luego eh, a Abraham en Génesis 14 dando a Melquisedec, el rey de Salem, el diezmo, y, y, y deberíamos, vamos a estudiar de hecho las implicaciones que en el antiguo Medio Oriente esto tenía, ya que el diezmo es una práctica muy antigua, ¿ok? Muy antigua, no es una práctica que nace con, con Moisés, sino que es, es antiquísima, y lo vamos a ver a lo largo de estas clases, ¿ok? Aquí tenemos una gráfica muy conocida por todos nosotros que es la gráfica de las fiestas bíblicas, ¿ok? En Levíticos 23. Y nosotros tenemos que comprender algo que debe ser, debe estar en nuestra cabeza, es que el diezmo y las ofrendas giran alrededor de las fiestas, ¿ok? El diezmo, las ofrendas que ¿okay? giran alrededor de estos tiempos que Dios ha establecido. Okay? Y, y eso lo vamos a ver eh, más adelante. Okay? Ahora bien, vamos a ver cuáles son las limitaciones actuales que nosotros tenemos al celebrar las fiestas del Eterno. Okay? Que, que vamos luego a aplicarlas al diezmo, las limitaciones actuales. Una de las limitaciones actuales es que aunque las fiestas son mandamientos de parte de Adonai como estatuto perpetuo donde quiera que vivamos, no la podemos celebrar exactamente como el antiguo Israel la celebraba. ¿ok? Esto es importante que entendamos eh, porque, obvio, no hay templo, entre otras cosas, otras, otros elementos que era importante para poder celebrar las fiestas, tal cual como la Torah dice. Ellos tenían el templo funcionando, nosotros no. Ellos tenían el sacerdocio levítico en función. Nosotros no tenemos el sacerdocio levítico en función. Hoy lo que nosotros tenemos es el sacerdocio del orden de Melquisedec representado por Yeshua, Jesús el Mesías, Jesucristo como, le, como tradicionalmente le conocemos, ¿ok? Yeshua el Mesías. Así que ese es el sacerdocio en el cual nosotros nos fundamentamos, ¿ok? En la renovación del pacto y luego de la destrucción del templo, lo que tenemos es a Yeshua como nuestro sumo sacerdote, ¿ok? Otra de las limitaciones actuales que tenemos es que el sistema económico base de Israel era la agricultura y la de nosotros es diversa. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo soy eh, docente, soy educador, entonces eh, yo no produzco fruta, ni verduras, ni vegetales eh, de la tierra, ¿ok? Así que la Torah nos manda, ¿ok? Man es. es está escrita en un tiempo específico, por ende, eh, el sistema económico base del antiguo Israel era pues lo que se manejaba en aquel tiempo, la agricultura como base. Actualmente yo soy docente, otro puede ser doctor, otro puede ser abogado, otro puede ser constructor, ingeniero, whatever, lo que sea. ¿okay? Sin embargo, los principios bíblicos, los principios que la Torah, en la que, en la, que la palabra se sostiene, permanecen. ¿okay? Y nosotros tenemos que entender eso. Desde la división del reino, especialmente en el periodo del segundo templo, habían discrepancias en las fechas y calendarios al momento de celebrar las fiestas. ¿okay? Pero la escritura dice que son mandamientos de estatuto perpetuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a celebrar? ¿Okay? Esto es importante porque entonces ahí entra el sistema religioso a decir: Debes, no puedes celebrar las fiestas. No puedes hacer esto. Cristo abolió. Los mandamientos, Cristo abolió la ley. Okay? Sin embargo, sin embargo, nosotros tenemos que entender que existen funciones okay? en los mandamientos. Cómo vamos a celebrar los mandamientos, cómo vamos a celebrar la fiesta, cómo vamos a celebrar el Shabbat, cómo vamos a diezmar, cómo vamos a traer la ofrenda. Descubriendo cuál es la función del mandamiento. Okay? Dios te ha dicho a ti, haz esto. Oh, pero no lo puedo hacer exactamente como la Torah dice. No lo puedo hacer exactamente como el antiguo Israel lo hacía. Entonces me voy a quedar con las manos cruzadas o voy a preguntarle al Eterno, Señor, hazme saber, por favor, cuál es la función, cuál es la intención que tú tienes, que tú tuviste al darle este mandamiento al pueblo de Israel. Y ayúdame. <coughs> Y ayúdame a entender cuál es la función y la intención por la cual tú mandaste a escribir esto, ¿ok? Y eso lo vamos a descubrir. La función de los mandamientos. Cada vez que no entiendes qué hacer, porque el mandamiento se oye muy duro o no estamos en el contexto del texto, entonces tú vas a preguntarle a Hashem, a Dios, ¿cuál? es la función del mandamiento y cómo puedo aplicarlo en mi vida hoy y el eterno te aseguro que te va a dar la respuesta ¿Okay? como dije al principio la palabra diezmo en hebreo es maaser el templo era el lugar de ofrenda del diezmo por parte de cada habitante del país tres veces al año recuerda que ellos tenían que presentar sus ofrendas tres veces al año en la fiesta de um, de pesa eh, perdón de, de Um, primicias, ok. Número uno, primicias, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot, ok. Ellos tenían que subir tres veces al año y presentar sus diezmos. El diezmo se lo destinaba al templo, ok, a la enseñanza al pueblo por parte de los levitas, pues ellos enseñaban en todas las casas, en las sinagogas y para el sueldo de estos. Recuerda que los levitas eran los maestros del de pueblo, ok. Y ahora vamos a entrar un poquito en lo que la función del diezmo es. Recuerda, función número uno del diezmo se le destinaba al templo, al mantenimiento del templo, servicio sacerdotal, ya que ellos enseñaban en las casas y en las sinagogas. ¿okay? Recordemos que el diezmo, ¿okay? y esto es algo que tenemos que tener en nuestra cabeza, el diezmo es la gratitud a Dios por su bendición. Nosotros cuando vamos a dar nuestro diezmo. Nosotros debemos dar al Señor con gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, por cómo Él nos ha provisto, ¿ok? Por eso cualquier ingreso, regalo o herencia está sujeto a ser diezmado, ¿ok? Esto es lo que nosotros encontramos en, los, en la Torá, en la Palabra del Eterno. Todo lo que recibías, como lo recibías de parte del Señor, como estabas consciente que el Señor te lo había dado, de que Dios por su gracia te había provisto, entonces tú sacabas el 10% y lo dabas, ¿ok? Cada persona debe pagar el diezmo de sus ingresos. Si no tiene ingresos, paga el diezmo de aquellos medios que recibe para sus gastos, ¿ok? Por definición, el diezmo es la décima parte de todo beneficio. Deberá ser separado y se calculará de la suma de ingresos antes del descuento de los impuestos estatales y otros. Esto es lo que explica la Torah, ¿ok? Y cómo era esto? esto era visto en el antiguo Medio Oriente. El empresario privado paga el diezmo de cualquier ganancia líquida en cualquier tipo de dinero, mercancías y servicios, ¿ok? Aquí nosotros estamos viendo a los levitas, ¿ok? Sirviendo en el templo, ¿ok? Ahora, algo que es importante que nosotros entendamos, es que el diezmo tenía tres okay, tres funciones específicas. Okay, tres funciones específicas. Función número uno, darle y proveerle a los que enseñaban la Torah, okay, a los que enseñaban la palabra del Eterno. En este caso, los levitas. Okay, el servicio sacerdotal se mantenía por medio de los diezmos. Okay. Número dos, proveer para las fiestas. Okay, para la celebración de la fiesta, todo lo que era pesa, Shabuot, Sukkot, Yom Kippur, Yom etcétera. etc. Okay, todas esas fiestas eh, se proveía o se hacían las decoraciones, las celebraciones, las ofrendas por medio de los diezmos que se sacaban de ahí. Y número tres, justicia y bondad. Okay, sobre todas las cosas, justicia y bondad, atender a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Okay. Y eso lo vamos a ver más adelante en las escrituras. Fíjate, número 18, 21, 24. Vamos a ver lo que era el diezmo y los levitas. Dice, y a los hijos de Leví, he aquí, he dado todo el diezmo en Israel por una herencia, a cambio de su servicio que realizan, el servicio de la tienda de reunión. Recuerda que los levitas, ellos no tenían ningún tipo, ellos no recibieron tierra. No recibieron ningún pedazo de tierra. Ellos se dedicaron a servir al Eterno todo el tiempo. Por eso el Eterno les daba la herencia del diezmo. Dice, eh, y los hijos de Israel no volverán a acercarse a la tienda de reunión para que no tengan pecado y mueran. Solo los levitas prestarán el servicio de la tienda de reunión, okay, del santuario del Mishkan. Y ellos llevarán su iniquidad. Esto... Eh, será un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Recuerda, un estatuto perpetuo. Ahora que no hay templo, es obvio que no se puede hacer. Pero si hubiese templo, todas estas cosas estuviesen en función. Y dice: Y entre los hijos de Israel no tendrán herencia. Recuerda nuevamente, los levitas, los sacerdotes, ellos no tenían ningún tipo de herencia de tierra. Todo era por medio del diezmo. El resto de sus hermanos proveían para ellos mientras ellos ministraban en el altar de Dios. Dice, por el diezmo de los hijos de Israel que ofrecen como ofrenda al Señor, les he dado a los levitas por herencia. Por eso les he dicho, no tendrán herencia entre los hijos de Israel. ¿Okay? A los levitas no se les dieron los mismos regalos de la tierra. Recuerda que al resto sí se les dio tierra. ¿Okay? En reconocimiento de eso, tenían el derecho de ser alimentados con la generosidad de esa tierra por el resto de Israel. El diezmo sirvió para cuidar a la tribu que no tenía herencia en la tierra y por lo tanto no tiene la capacidad de reunir tierra o acumular riquezas. Recuerda que los levitas no trabajaban en la tierra, ¿ok? No podían producir el alimento, no podían producir la fruta, los vegetales, ¿ok? No criaban a las a la gallinas, lo que sea, ¿ok? Ni, ni la ganadería, porque ellos estaban consagrados a servir a Dios en su casa. Okay? Por eso, entonces el diezmo también es utilizado, era utilizado para alimentar a, las, a los pobres, a las viudas y a los huérfanos y para proporcionar comida para la celebración individual de la fiesta. Y ahí están las tres cosas por las cuales se usaba el diezmo. Número uno, proveer para los levitas lo que enseñaban la Torá. Número dos, para proveer para las celebraciones de las fiestas. Y número tres, para hacer justicia y bondad. Las viudas. Y los huérfanos como prioridad en las celebraciones divinas. ¿okay? El primer diezmo, como acabo de decir, era especialmente santo y se le daba a los levitas. Pero debemos tener claro que no era de los levitas, era de Dios. ¿okay? Y, y eso está en la escritura: recuerda que el diezmo pertenece al eterno. ¿okay? Pero claro, se le daba a ellos para que pudieran hacer su trabajo. ¿okay? El segundo diezmo fue llevado a Jerusalén para ser comido en la presencia de Dios durante el primer, segundo, cuarto y quinto año de cada ciclo de siete años. Y el diezmo del tercer y sexto año fue en cambio para alimentar a los pobres. Durante el séptimo año no hubo diezmo, ya que se suponía que la tierra debía descansar. Y es lo que se le llamaba el año Shemitah, ¿okay? donde ellos en la tierra descansaba. Cada siete años, ¿ok? Y la gente realmente se hace muchas preguntas sobre lo que viene siendo el diezmo, ¿okay? La gente realmente no, no le gusta cuando le, cuando le tocas el bolsillo, uy, la gente salta, la gente se esconde, la gente no quiere saber, ¿ok? Sobre dar a la gente, dar al Señor, mucho menos a la gente, ¿ok? Y claro, eh, eh, aunque, aunque este tema del diezmo siempre trae muchas preguntas, realmente... No es un tema difícil de entender. Es sencillo, pero hay algo que lo hace complicado y es el corazón del hombre, tristemente. Okay? Lamentablemente las personas no tienen conveniente en despilfarrar más del 10% de los ingresos, pero ven todas las razones para no darlo. Okay? Incluyendo la famosa frase, la famosa excusa, no hay templo. No hay templo. Siempre dice: No hay templo para que vayas a diezmar, no hay templo. Y aún el mundo de las, vamos a llamarlo así, raíces hebreas, o nosotros que estamos guardando pues, los mandamientos por amor, guardando la Torah, guardando las instrucciones del Todopoderoso, la gente sigue diciendo: No hay templo. Bueno, entonces, si no hay templo, no podemos celebrar prácticamente el 45.5% o, o guardar el 45.5% de los mandamientos que están en la palabra. ¿Ok? Incluyendo las fiestas, etcétera. ¿Ok? No podemos celebrarla. Pero es como dije al principio: aunque son limitaciones actuales y no podemos celebrarlo tal cual, podemos agarrar la función del mandamiento, el principio que rige el mandamiento. ¿Ok? Y una vez tú entiendas el principio que rige el mandamiento, entonces todo lo demás va a ser más sencillo de entender y vamos a estar obedeciendo al Señor. Recuerda que la palabra de Dios no se amolda a los tiempos, sino que los tiempos deben amoldarse a la palabra de Dios. ¿okay? Y los principios que rigen la escritura no cambian, son eternos. ¿okay? Ahora, fíjate lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 8, que la gente en el sistema religioso utiliza muchísimo este texto para agarrar los diezmos, eh, pues eh, no sé, no quiero decir robar a los diezmos, pero para poder atraer más diezmos. El hecho de robarle a Dios, esa frase robarle a Dios que aparece en el libro de Malaquías debe verse en contexto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Mira lo que dice ahí. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas. Eso es lo que el Eterno está diciendo. Y dice el Eterno, Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed, traigan los diezmos al alfolí. Ese es el famoso versículo. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas, si no os abriré las, venta las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Hashem de los ejércitos. Entonces la gente dice, ay, trae los diezmos, trae los diezmos al alfolí para que haya bendición en mi casa. Bendición fluya sobre tu casa. Y si la gente dice... Y vas a ver que no va a haber maldición y vas a destruir al devorador con tus diezmos. Pero nosotros tenemos que ver este texto en su contexto. ¿A quién se le está hablando aquí? Ok, qué tal si leemos el contexto todo el libro. Tal vez no vamos a leer todo el libro. Pero sí podemos ver el contexto. Ok, y esto es lo que vamos a ver. Antes tenemos que entender dos cosas y considerarlas al momento de leer Malaquías. ¿okay? Recuerda que Malaquías vivió al final del periodo del cautiverio babilónico. Recuerda que el pueblo de Israel, el Judá, ¿okay? que era la casa del sur, fue llevado a Babilonia cautivo. Y ¿okay? Malaquías está profetizando, está ministrando al final de, estos, de este cautiverio babilónico, al final de estos 70 años que ellos estuvieron allí. El pueblo había regresado del cautiverio bajo el liderazgo de Nehemías. Recuerda que se había comenzado una reforma política al organizar la nación, reconstruir la ciudad, reconstruir los muros, volver a ministrar en el templo. ¿Ok? Entonces se produjo una reforma con la restauración del templo y los tesoros del Señor saqueados por la infidelidad del pueblo. Esto es lo que está sucediendo, recuerda, después del exilio. Regresan bajo el liderazgo de Nehemías. ¿ok? Comienza la reestructuración política y espiritual. Comienza la restauración del templo. ¿ok? Entonces, hasta aquí, en su libro, Malaquía denuncia la infidelidad del pueblo en relación a los servicios de la casa del Señor restaurados por Nehemías. Recuerda que ellos estaban volviendo, el templo estaba siendo reconstruido, los muros de la ciudad reconstruidos, pero este pueblo está... A, eh, como que viendo por poco el servicio de la casa del Señor. Okay? Es importante resaltar el hecho de que los libros de Crónicas, Edras y Nehemías tratan del mismo tema que trata Malaquías y podemos comprender mejor lo referente a los tesoros de la casa del Señor a la luz de estos libros. Okay? Fíjate lo que dice Malaquías 2, 4 al 7. Está escrito. Entonces sabréis, Malaquías 2, al 7, es decir, el contexto de Malaquías 3. Entonces sabréis que yo os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los Ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales les di para que me reverenciara. Y él me reverenció. O sea, el Eterno está hablando de Leví y sus descendientes. Dice: Y estaba lleno de temor ante mi nombre. Y fíjate lo que dice: Este debe ser la característica de todo aquel que está enseñando la Torah. De todo aquel que está enseñando los mandamientos. Dice, la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Fíjate, esto, esta es la labor del maestro. Esta es la labor del maestro de Torah, del pastor, de todo aquel que está enseñando los mandamientos. Ok. Que la verdadera Torah, la verdadera instrucción, la palabra de Dios esté en su boca y que no se halle iniquidad en sus labios, que camine en paz, que camine en rectitud con el Señor y que aparte a muchos del mal camino, de la iniquidad, de la transgresión de los mandamientos. Dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres... Deben buscar la instrucción de su boca. ¿Por qué? Porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Entonces, el contexto de Malaquías 3 te está diciendo cómo le vi, cómo el sacerdote, cómo los sacerdotes tenían que manejar la palabra del Eterno, cómo tenían que manejar sus vidas. ¿Ok? Esto es importante porque no solamente... O sea, el pueblo aquí en libro de Malaquía está agarrando con poca estima el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el, los mismos levitas estaban viendo también con poca estima el sacerdocio. Como parte del ministerio sacerdotal y levítico consiste en enseñar la Torá, es justo dar el diezmo a las instituciones donde se enseña la Torá, para que sea entregado a los maestros de las escrituras y darlo a los pobres, viudas, huérfanos y extranjeros. Porque esta es la misión de Israel. Recuerda que esta es la misión de Israel y está en Génesis. Si no me equivoco, en Génesis capítulo 18, cuando Dios le dice a Abraham: Yo conozco, yo sé, porque yo sé que mandará a sus hijos después de él a guardar el camino del Señor y a cumplir justicia y rectitud. Mishpat acá Justicia y bondad. Esta es la misión del pueblo de Dios. Esta es la misión de todo aquel que dice ser descendiente de Abraham. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que aquel que está en Cristo, aquel que está en el Mesías, descendiente de Abraham es, linaje de Abraham es. Por ende, eso te hace Israel, por la fe. ¿Ok? Pero si los maestros no cumplen la misión de enseñar la ley, de enseñar la Torah, están robando a Dios y por ello todo el pueblo... También, y eso es lo que estaba pasando en el libro de Malaquías, por eso es que Dios reprende a los levitas y les dice esto, oye, si Leví estaba caminando conmigo, Leví, eh, lo, lo, eh, Leví estaba caminando conmigo guardando mis mandamientos, la palabra de sabiduría estaba en su boca, ¿qué está pasando? El pueblo estaba agarrando como poco el sacerdocio, pero fuera porque los levitas no estaban haciendo su trabajo. Y si los levitas no estaban haciendo su trabajo... Pero estaban recibiendo las ofrendas, entonces ellos le estaban robando a Dios. Y si los levitas le estaban robando a Dios, entonces el pueblo también le estaba robando a Dios. Este es el contexto de Malaquías. Por eso es que todo aquel que está recibiendo diezmo y ofrenda y no está enseñando los mandamientos, le está robando a Dios. Así que si tú, maestro, si tú, pastor, no estás enseñando los mandamientos de Dios, Estás diciendo que el Shabbat ha sido abolido. Estás diciendo que las fiestas ya no, ya no hay que celebrarlas. Que podemos comer lo que se nos da la gana. Y estás recibiendo ofrenda y diezmo de tu congregación. Tú le estás robando al Señor. Y por ende tu congregación le está robando también al Señor. ¿Okay? Por eso es necesario que nosotros regresemos al Padre. Regresemos a Dios. Regresemos a sus mandamientos. Y no repitamos las mismas cosas. El apóstol Pablo dijo que las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, que lo que está en la Torá y en los profetas se han escrito para nuestra enseñanza. Lo que yo puedo ver en el libro de Malaquías aquí es que no quiero recibir de parte de mis hermanos si yo no estoy enseñando los mandamientos. Porque entonces eso significa que yo le estoy robando al Señor y haciendo que mis hermanos le roben también al Señor. ¿Ok? Y el principio del diezmo, el por lo menos el principio lo podemos ver aún desde el Génesis. ¿Ok? Aún desde el libro de Bereshit. Bereshit significa Génesis. ¿Ok? Y el diezmo como principio, con antecedente de tributo al trono, si estudiamos el antiguo Medio Oriente, es reconocer que todo es de Elohim. Y cuando hablan de antiguo Medio Oriente, recuerda que me estoy refiriendo al tiempo en que el Antiguo Testamento fue escrito ok y en el antiguo medio oriente existía algo que se llama tributo al trono tributo lo que significa es que cuando le debes algo a alguien le debo tributo al trono le debo al trono es reconocer que todo es de dios pero el hombre lo administra consciente de no tocar una parte ok yo sé que todo lo que he recibido es del señor dios me lo ha dado pero estoy consciente de que hay una parte que no debo tocar porque le pertenece a él y eso es lo que le voy a dar a él. ¿Ok? Porque así, así es, así la, así la escritura nos enseña. ¿Ok? Y la, el mismo, la misma escritura nos da este principio en el libro de Génesis, donde Adán tenía que labrar todos los árboles del huerto, pero no, com no podía comer de todos ellos. Tenía que labrarlos, Dios le había dado todo eso, pero no podía comer de todo. El, el, el Señor les da instrucción a ellos de que, de que el árbol de la ciencia, del bien y del mal, tenía que ser trabajado pero no podían comer comer de allí, ¿ok? El mismo principio fue establecido en el huerto del Edén. Adán tenía que trabajar el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sin sacar el beneficio el provecho de él, ¿ok? Por supuesto de los otros árboles él podía sacar beneficio, pero no podía sacar beneficio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero aunque el principio del diezmo fue establecido desde la creación no es un mandamiento obligatorio para los hijos de Israel hasta que se entrega la Torah. Ok, recuerda que la Torah son principios, es, son, perdón, son restricciones para enseñar principios. ¿Ok? A veces Dios nos restringe de cosas, pero es para enseñarnos principios, disciplina, protección y gratitud. ¿Ok? Como lo que son las leyes de Nidad o las leyes de cuando la mujer está en menstruación. ¿Okay? Donde literalmente tienes a tu esposa, ok, la tienes, pero no puedes ¿okay? tener relaciones sexuales con ella mientras tienes su periodo. Ok, y esta restricción lo que te enseña son principios de disciplina, dominio propio, protección, gratitud al Señor, el hecho de poder disfrutar de tu esposa de otra forma, que no sea solamente la sexual. El hecho de enseñarte principios de dominio propio. El, es, el hecho de enseñarte principios de disciplina. ¿Ok? Así que estas restricciones que el Señor te da no son porque te quiera hacer sufrir, sino porque te quiere enseñar. Entonces, lo mismo sucede con el principio del diezmo: principios de que Él te da las cosas, pero oh, no toques eso. Porque quiero que reconozcas mi soberanía. ¿Ok? En la vida económica. Es un medio para reconocer la soberanía de Dios en todos los aspectos de tu vida y no decir, ah, todo se lo debo a Él. Mentira, porque no quieres entregar esta parte. ¿Ok? No queremos entregar esta parte y me incluyo. ¿Ok? Así que el pedir que el Creador bendiga la obra de mis manos y encontrar mil razones para no compartir sistemáticamente lo recibido, simplemente es un. Es un reflejo más del egoísmo e hipocresía del que dice que todo se lo debe a Dios. Si es así, mínimo da un diezmo, mínimo da una ofrenda a alguien que lo necesita, a la congregación donde tú estás recibiendo palabra del Eterno. Tú sabes, hay cosas que hay que pagar. Hay que pagar local, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar mantenimiento del local, de reunión donde uno se reúne. Y a la vez sacar para las fiestas y a la vez para hacer justicia y bondad. Primeramente a los hermanos de la congregación que pueden estar pasando por momentos difíciles económicos y también para salir en algún momento a hacer justicia y bondad fuera de nuestro entorno eclesiástico o congregacional. ¿Okay? El diezmo era un ritual de culto ¿okay? en todo el antiguo Medio Oriente. Recuerda que nosotros tenemos que entender los orígenes del diezmo y por eso es que esta clase tiene cuatro partes, porque es un poco larga, pero eso mismo, porque hay mucho material, mucho material. Y por eso es que tenemos que entender los orígenes. De las cosas. ¿okay? Recuerda que el diezmo era un ritual de culto en el antiguo Medio Oriente, una contribución obligatoria de la agricultura y los animales, o el pago equivalente en metales preciosos. La evidencia sugiere que el diezmo obligatorio probablemente representó una décima parte de la producción o ingreso anual. Nosotros podemos ver, en el, aún en el libro apócrifo de Tobit, ¿okay? o Tobías, que el autor de este libro ilustra su justicia al testificar sobre su generosidad con el diezmo. ¿okay? Si, si leemos esta parte de este libro apócrifo, que no es un libro canónico, ¿okay? no, no es un libro que, ha sido, que está dentro del canon de las escrituras o considerado inspirado por Dios, pero es un recurso que nos puede ayudar a entender el pensamiento del antiguo Israel con respecto a esto. Dice el autor de este libro, que se le atribuye a Tobit o Tobías, dice, pero solo fui con frecuencia a Jerusalén para las festividades, como se ha escrito para todo Israel, en un decreto perpetuo. Una vez que tuviera los primeros frutos de las cosechas y las primicias del rebaño, la décima parte del ganado, la décima, el diezmo del ganado, y los primeros esquilajes de las ovejas, entonces me apresuraría a Jerusalén. Recuerda que ellos subían hasta Jerusalén para dar, ¿ok?, yo los daría a los sacerdotes, los hijos de Aarón, en el altar. Asimismo, la décima parte del grano, vino, aceite de oliva, granadas, higos y el resto de los frutos a los hijos de Leví que estaban sirviendo en Jerusalén. También durante seis años me ahorraría una, décima, una segunda décima en plata y me la gastaría en Jerusalén. Una tercera décima la daría a los huérfanos y viudas y a los prosélitos que se habían unido a Israel. Es decir, a aquellos de las naciones que habían eh, sido injertados o hecho parte de la nación. Y se lo traería y se lo daría en el tercer año y lo comeríamos de acuerdo con el decreto que se decretó al respecto en la Torah o en la ley de Moisés y de acuerdo con los mandamientos que ordenó Débora, la madre de mi padre Tobiel, porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano. ¿Ves? Aquí vemos esos, los tres principios que vimos al... al, al al comienzo de la clase, que el diezmo era dado a los levitas para la celebración de las fiestas y para lo que viene siendo justicia y bondad. ¿Okay? Ahora, vamos a ver un poco sobre el, eh, el contexto de Génesis 14 con respecto a Abraham y el diezmo a Melquisedec. Fíjate lo que dice. Recuerda que Abraham en esta parte está diezmando y recordemos que, porque esto era una práctica muy común en el antiguo Medio Oriente, como vimos al principio en el artículo que les presenté, que si usted lo quiere leer, bueno, pues le pone pausa al video y retrocede, si sabe inglés, ¿no? En ese 14, 14, dice, oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de laomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sade, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, okay, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Ok? Algo que es importante entender es que en el antiguo Medio Oriente eh, pan y vino representaba convenio. Y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, que esto era como un tipo de botín. ¿Ok? Claro, porque en el antiguo Medio Oriente, después de una guerra, ¿ok? ellos sacaban el botín. Y eso era lo que, pues, en este texto, en esta narrativa, nosotros llamamos diezmo. Entonces la gente piensa que es que Abraham, dice, ah, mira, Abraham diezma, diezmaba, Abraham diezmaba, Abraham diezmaba, y piensa que es que Abraham sacaba su quincena, su mensualidad, su diezmo. No, es que no es que él tenía una mensualidad o una quincena donde él daba el diezmo, sino que era parte de la cultura de la época. Generalmente dando tributo al rey. ¿okay? Y algo que es importante entender es que cuando tú, tenías, cuando tú veías a un rey, tú le dabas tributo, significaba que tú estabas dándole honor al dios de ese rey. ¿Ok? Por eso es que vemos aquí en el versículo 21 en adelante: dice, Entonces el rey de Sodoma, que era un, dios, un rey pagano, dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham el rey de, al rey de Sodoma. Recuerda que Abraham era un, dios, era, eh, Abraham era un siervo de Dios. Y, 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 y le dice al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Adonai, Dios altísimo. Recuerda que el, ese término en el Antiguo Medio Oriente de alzar mi mano, he alzado mi mano, se refiere a juramento. ¿okay? He jurado, es lo que está diciendo. He alzado mi mano o he jurado mi mano a Adonai, Dios altísimo, creador de los cielos de la tierra que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí, enriquecí a Abraham. ¿Ok? Pero ¿por qué Abraham no está aceptando el regalo del rey? Sencillo, porque en antiguo Medio Oriente, si aceptabas el regalo del, del rey, o los bienes del rey, estabas aceptando la deidad de ese rey. Okay? Por eso es que vemos que Abraham no está aceptando los bienes del rey de Sodoma. Sin embargo, dice la escritura en el versículo 18, el versículo 4 del capítulo 14, que dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, es decir, convenio. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, aceptando que él venía del Dios de Israel, del Dios de sus padres. ¿okay? En fuentes ugaríticas y fenicias, el diezmo generalmente se pagaba como tributo honorario al trono del rey, que representaba la deidad nacional. Y es lo que él te acabo de decir. Recuerda que el rey representaba la deidad nacional. Entonces, este sacerdote Melquisedec, de la orden de Melquisedec, estaba representando al dios de Israel, a Hashem, a Adonai. ¿okay? Sin embargo, el dios de Sodoma, el rey de Sodoma, representando al dios de Sodoma. ¿okay? Y el diezmo era una de las expresiones culticas declarando la deidad como el creador del universo. Entonces, el antiguo diezmo del cercano oriente fue pagado al rey en todo ganado por los súbditos del trono incluyendo productos, animales y botín ganado en la batalla. Por esta razón, no es raro que Abraham lo vemos pagando un diezmo en este texto. ¿Okay? Y vamos a ver, ya para culminar, terminar, eh, me quedan, no me quedan muchos minutos, eh, este texto de Hebreos capítulo 7, y, y cuál es la conexión con Melquisedec. Claro, porque el autor de Hebreos está mencionando a Melquisedec, y estamos viendo a Melquisedec en Génesis 14, ok, Hebreos capítulo 7, versículo 1, dice porque este Melquisedec rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec o Malquisedec, ok Melek, viene de la palabra Melek que significa rey y Sadik, que significa justo, rey de justicia o rey justo, Melchizedek, Meletzadik, y también rey de Salom o rey de Shalom, de Salem, esto es rey de paz. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, está hablando de Yeshua, el orden o el tipo de sacerdocio que Yeshua ministra. Dice que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, según la Torah, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y, eh, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Recuerda que cuando el, eh, el, el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, se está escribiendo, ya el templo había sido destruido. Ya ¿okay? el templo había sido destruido. Entonces... Lo que vemos aquí es que el libro de Hebreos es un libro más bien de consolación. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquí la gente piensa que es que la Torah ha cambiado. Cuando ahí se refiere a un cambio de ley, dice, porque también cambiado el sacerdocio es necesario un cambio de ley, se refiere a un cambio de la ley sacerdotal. Y eso lo podemos validar en el capítulo 6 también de Hebreos. Pero no me voy a poner a explicar eso hoy porque no es el tema. ¿Okay? Y dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés canta el sacerdocio. Recuerda que si Yeshua estuviese aquí en la tierra, él no pudiese ser sacerdote de acuerdo al orden de Leví, porque él era de Judá. El sacerdocio de acuerdo a Melquisedec está su, es solamente vigente en lugares celestiales, ¿okay? en el altar celestial. Aquí en la tierra, el sacerdote levítico es el que siempre está en función, ok, obvio, como ahorita no hay templo, pues no no funciona, o no, no está eh, el sacerdote el, sacer, el sacerdocio levítico en función dice eh, el versículo 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según el sino según el poder de una vida indestructible, que es la vida de yeshua pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios okay queda eh, queda pues abrogado el mandamiento anterior lo que se refiere es que en el griego da la, la intención de decir que está en stand-by, ¿ok? O que está, eh, ahorita no funciona, pues claro, pues porque no hay templo, ¿ok? Y dice a causa de su debilidad, ineficacia, pues claro, pues eran hombres que se equivocan y cometen errores, todos los, los descendientes de Leví. Sin embargo, Yeshua fue un hombre que moralmente no cometió pecado. Dice versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron ocho sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, Yeshua, es hecho fiador de un mejor pacto, un mejor convenio, un mejor juramento. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Dice la escritura, más este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, que no muta, ¿ok? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y este es nuestro Yeshua, este es nuestro Mesías, ¿ok? Así que algo que tenemos que entender es que aunque nosotros no damos diezmos según el orden levítico, porque el sacerdocio activo es el que ministra sobre nosotros desde el altar celestial, siendo el Mesías resucitado Yeshua. Él es el que lo recibe para Adonai de parte de nosotros. Pero la misión no cambia. Y la misión es el propósito del diezmo, la misión de Israel, justicia y bondad. Atender a las viudas, atender a los huérfanos, atender a los que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y también la necesidad de las fiestas del Señor. Okay? Ya nosotros no presentamos las, eh, eh, las ofrendas de acuerdo a un orden sacerdotal levítico, pero sí de acuerdo a un orden sacerdotal de Melquisedec o celestial por orden de Yeshua. Okay? Y ya con esto termino, eh, ya que esto es simplemente una parte de lo que la Torah enseña. La Torah dice indefectiblemente diezmarás. Y esto es algo que yo voy a... Eh, extender mejor para la otra semana, ex, ex, extender y explicar mejor la otra semana, pero solo para introducir esta parte, in, la palabra indefectible, de acuerdo a, al diccionario de la Real Academia Española, califica aquello que no puede dejar de hacer o faltar. Así que cuando la escritura en Deuteronomio 14:22 dice indefectiblemente diezmarás o que no falte o no puedes dejar de hacerlo, dejar de ser o dejar de faltar, el diezmo, ¿ok? Todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año y comerás delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, lo cual viene siendo el templo. Eso es algo que yo voy a explicar con mayor, eh, mayor especificación la otra semana. Y si comerás eh, y dice eh, delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las premisas de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai tu Dios. Fíjate que una de las funciones del diezmo es aprender a temer a Hashem, aprender a temer a Adonai, sabiendo que Él es el dueño de todas las cosas. Y si Él es el dueño de todas las cosas, entonces yo tengo que someterme a Él. Yo voy a entender que si yo estoy en pacto con Él. Él me va a proveer todas las cosas que yo necesito. ¿Ok? Y así aprendo a temerle, así aprendo a respetarle. Y dice: Aprendas a temer a Adonai tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Adonai tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Adonai tu Dios te bendijera, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y venderás, vendrás al lugar en que Adonai tu Dios. Escogiere. Y eso es algo que yo voy a explicar la otra semana mejor, ¿ok? con mayor, mayor especificación, mayor detalle y sobre todas las cosas, familia. Quería mostrarte en esta primera clase la importancia del de, um, contexto y entender de dónde viene esto del diezmo. ¿ok? Y con esto hemos terminado la primera clase y nos faltan tres. Vamos a ver lo que es el medio Shekel, vamos a ver algunas palabras de Yeshua, algunos recursos que van a ser sumamente interesantes estudiar. ¿Okay? Así que espero que esta clase haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Y nos vemos entonces en la próxima con la segunda parte de Mayordomía y Reciprocidad Bíblica Financiera. Que el Eterno les bendiga y les guarde Shalom.